¿Quieres que me ponga? Cuando quieras. No. Bueno, él hizo un acto muy especial con la posibilidad de tener una ambulancia por primera vez en la ciudad. Sí, nosotros te cuento, ya tenemos una ambulancia, pero con un modelo viejo, de la cual cuando yo fui a pedir, porque no nos habilitaban como móvil de ambulancia, sino como unidad de traslado, y la fui a pedir de la mano de Manuel. Así que bueno, aquí está la ambulancia, estamos contentos porque nosotros solamente tenemos atención primaria y continuamente estamos llevando para internación o una alta complejidad, ya sea a Rollito, a San Francisco, a Córdoba o a Villa María. Y necesitamos seguridad en la ruta, seguridad en los pacientes y darle, un trayecto que lo vemos que es seguro, ¿no? Bueno, el contador dejó en claro que hay un engranaje aceitado en el diálogo con la provincia. Sí, con Manuel me une una amistad de la política que gracias a él yo soy intendente, porque él me estimuló y me enseñó cómo debíamos hacer buena política. Y por eso que todo el tiempo estamos en contacto, nos ayuda un montón. Él forma, tiene un equipo de trabajo que está continuamente viendo las necesidades de nuestro departamento. Bueno, pero también tenemos una novedad que es el futuro vicegobernador. Y bueno, con más razón nos va a ayudar, imagínate. ¿Futuro vicegobernador? Sí, yo ya le doy. Nosotros las encuestas nos dan que vamos a ganar, así que estamos muy contentos. Y bueno, y de la mano de él, de Juan Schiaretti, nuestro pueblo, mi departamento y Córdoba va a brillar. Bueno, hay una realidad que tiene que ver con la autopista 19, ¿no? Se van aparentemente a relicitar el tramo Rollito de Tránsito. Sí, sí, la realidad es para, la gente que tenemos más de 150 empleados en ese tramo. Y ahora si se reactiva, bienvenido sea, porque es distinto el cambio que uno ve de Río Primero a Córdoba que de Río Primero a San Francisco. Pero es una obra que se tiene que reactivar y bueno, el gobierno lo va a hacer. Gracias, Elisa. Muchas gracias a usted.